hecho muy positivo el avance que está teniendo los procesos de consolidación y desarrollo de las organizaciones populares y revolucionarias de distintos signos que están comprometidas, que están identificadas con la transformación profunda de la sociedad venezolana. Esto lo considera el Partido Comunista como un avance en el proceso de acumulación de fuerza de carácter popular, revolucionario, que debe fortalecerse en la perspectiva de que en esa acumulación de fuerza los sectores de los trabajadores y las trabajadoras de la clase obrera venezolana, de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y el campo, jueguen cada vez un papel fundamental que marque el carácter de clase, que permita que efectivamente ese proceso de acumulación de fuerzas se convierta en obrero popular revolucionario y garantice el avance y la profundización del proceso de cambio en Venezuela. Ahí, esta semana reciente, se realizaron unos eventos de fundamental importancia, entre los que podemos señalar, entre muchos que se realizaron a nivel nacional, el Congreso del Consejo Patriótico Nacional de los partidos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Esto es un evento realmente significativo, en la misma medida que viene a contribuir al fortalecimiento y desarrollo organizativo, político, programático y funcional del Gran Polo Patriótico. Este evento, este congreso de los partidos del Gran Polo Patriótico, que contó al final, en la clausura, con la presencia del ciudadano presidente de la República, compatriota Nicolás Maduro, es, desde la perspectiva del Partido Comunista de Venezuela, un salto cualitativo en el proceso de organización, en el proceso de construcción de una dirección colectiva que debe contribuir a la defensa del proceso popular bolivariano, proceso antiimperialista, nacional liberador, y además debe servir en consecuencia, en la misma medida que lo defendemos, para profundizarlo, porque no es posible defender este proceso si no lo profundizamos, si los cambios de carácter social, político, económico, cultural y de distintos signos no se profundizan, no será posible la defensa del proceso de cambio que en su momento lideró el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y que en estos momentos corresponde al presidente Nicolás Maduro ejercer una importante responsabilidad en el liderazgo del mismo. El Congreso de los Partidos Políticos del Gran Polo Patriótico acordó, por propuesta del presidente de la República, la creación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular del Gran Polo Patriótico. Eso, entendemos, debe convertirse en un espacio de ejercicio y de construcción de políticas colectivas que permita evaluar de manera profunda las conquistas alcanzadas, sus fortalezas, y también identificar sus debilidades, y a la vez presentar propuestas al Ejecutivo Nacional y acompañar el desarrollo, el impulso, la realización, la evaluación, el control de esos procesos y de esas propuestas que puedan surgir del Gran Polo Patriótico, en general, no solo del Consejo Patriótico de los Partidos Políticos, sino del conjunto de las fuerzas de los movimientos sociales, del movimiento obrero y sindical, de la intelectualidad, y los profesionales, y obviamente de los partidos políticos. Es un salto, decimos nosotros, cualitativo, el que se pueda constituir ese Consejo Presidencial de Gobierno Popular del Gran Polo Patriótico. Insistimos, del Gran Polo Patriótico, no solo de los partidos, sino de todas las corrientes, vertientes, bloques políticos sociales que integran el Gran Polo Patriótico. De igual manera, consideramos muy importante el llamamiento del presidente Nicolás Maduro a que los líderes y las lideresas de los frentes de masa de los partidos políticos del Gran Polo Patriótico se incorporen a los distintos consejos presidenciales del Poder Popular. Eso es un hecho bien importante. Es un planteamiento que el Partido Comunista ha venido haciendo desde hace varios meses, que se ha venido concretando en algunos espacios. Uno de esos espacios es el Consejo Presidencial del Poder Popular de las Mujeres. Allí se ha venido avanzando de manera bien importante.
es necesario que los demás sectores, los demás consejos, en los cuales los ministros y las ministras cumplen un papel fundamental, también avancen en la misma dirección que lo está haciendo el movimiento de mujeres, el Consejo Presidencial del Poder Popular de Mujeres. Ahí se viene de verdad actuando con amplitud, con integración, en un esfuerzo de construir consenso y de construir política.